Bueno, hola a todos, ¿se escucha? Hola, sí, se escucha. ¿Hay alguien Sí, se del escucha centro? perfecto. Genial, gracias. ¿Hay alguien del centro que esté grabando y eso? Ah, ya tengo yo el control. Bueno, esperen que ahora. Según tengo entendido, la doctora Muniaurria les había adelantado que íbamos a ver, que nos íbamos a enfocar en feminización de la pobreza, la mujer en el la inserción de la mujer en el mercado laboral, el techo de cristal, etc. Pero bueno, en vista de la situación actual y dado que se volvió a insertar el tema de la legalización y bueno, la despenalización del aborto, vamos a cambiar por hoy, y dado que es un seminario y tampoco tenemos un cronograma tan rígido, y nos vamos a centrar en este tema. ¿Alguno leyó el proyecto? ¿O estuvo, bueno, chusmeando? No, la verdad que no, no lo leí. Bueno, entonces lo vamos a ver más o menos por arriba. A ver, aguarden un segundo. Bueno, la idea es ver más o menos las distintas aristas desde las cuales se puede ver el derecho al aborto, bueno, aquellos que lo niegan. Y aquellos que sostienen que es un derecho de las mujeres y lo enfocan dentro del panorama de los derechos humanos. Y verlo tanto desde una óptica del derecho y la regulación en los distintos pactos internacionales, dentro de la Constitución, esto que se plantea si es constitucional o no. Y bueno, ver un poco el fallo FAL de la Corte Suprema de la Nación, que sentó las bases. ¿Alguien está? Ah, Morena, gracias. Sí, ahí está el proyecto, si lo quieren tener abierto. Justo les estaba para pasar, porque, bueno, ahora igual lo vamos a hablar. Esta vez el proyecto lo presentan junto con un plan de los 1000 días. Que acá lo tengo. Se los paso. Bueno, perdí el link. Bueno, después lo busco y se los paso. Bueno, así que arrancamos. Una forma de manifestación, digamos, de la violencia que se ejerce en contra de la mujer, justamente se desarrolla en torno al control de la vida y del cuerpo de las mujeres, como ustedes saben. Y si bien en las últimas décadas se va fortalecido un consenso dentro de la comunidad en América Latina, en el Caribe y bueno, en realidad mundialmente, que reconoce la violencia contra las mujeres como un problema de derechos humanos, de hecho de eso dan cuenta los tratados internacionales de derechos humanos a los cuales hemos adherido, y aún a pesar, digamos, de la obligación que asume el Estado de garantizar la debida diligencia de la cual veníamos hablando en clases anteriores, creo, o me estoy confundiendo con filosofía. ¿Lo vimos? La debida diligencia para prevenir, sancionar, castigar la violencia contra las mujeres. Bueno, si no, lo vemos en un ratito. Bueno, entonces les decía. Aún aunque se ha fortalecido este consenso de reconocer la violencia contra las mujeres como un problema de derechos humanos y esta obligación que asumen los estados en los tratados internacionales para prevenir, investigar, castigar e incluso reparar la violencia en contra de las mujeres, cuando vemos un poco en el día a día y en la práctica, nos encontramos con que el compromiso de los estados en torno a sus obligaciones de garantizar
la plena vigencia y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos como una de las formas de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, está un poco más flojo, digamos, es más frágil. Como les decía, hay diversos tratados internacionales de derechos humanos, bueno, y sobre todo los que hemos adherido y están dentro del bloque de constitucionalidad, estarían la CEDAW y la Convención de Belén do Pará, que las venimos viendo en estas clases. Todos, digamos, enfatizan respecto a lo que sería la violencia contra las mujeres. Bueno, en ese marco también estarían incluidos el control de la vida y el cuerpo de las mujeres, digamos. Y las feministas últimamente están poniendo el acento en una mayor autonomía para las mujeres para decidir respecto a estas cuestiones, ¿no? La Convención de Belém do Pará tiene un mecanismo de seguimiento que se llama MESECBI, si lo buscan, esas son sus siglas abreviadas. Y este mecanismo últimamente ha enfatizado respecto al vínculo que existe entre estos derechos, de los cuales venimos hablando, que serían los sexuales y reproductivos, y a una vida libre sin violencia, digamos. Como que existe una relación intrínseca en lo que serían los derechos sexuales y reproductivos por un lado, y una vida libre sin violencia, libre de violencia por el otro. Y lo que busca el mecanismo es fortalecer los compromisos de los estados que han adherido a la Convención de Belém do Pará para actuar con la debida diligencia también con relación a estos derechos. En ese marco recordaron que los derechos sexuales y reproductivos forman parte del catálogo de derechos humanos que protegen y defienden el Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos y que encuentran su fundamento en otros derechos esenciales. Es decir, que están intrínsecamente o íntimamente relacionados con el derecho a la salud, con el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida, el derecho a la vida privada, el derecho a la integridad personal y a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces, las mujeres de golpe tienen derecho a contar con la información y los medios para decidir libre y responsablemente el número, el espaciamiento y el momento de tener hijos, así también como el derecho a tomar decisiones respecto de la reproducción libre, digamos. Y una reproducción libre de discriminación, de coerción y de violencia. Entonces, frente a esto, se impone, digamos, el deber del Estado de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres para garantizar su derecho a la vida. Desde esta comprensión, el MESECBI termina señalando que es un deber de los Estados eliminar el aborto inseguro, que se cobra la vida de mujeres, estableciendo leyes y políticas públicas que permitan la interrupción del embarazo. Y bueno, hay, digamos, en los casos en los que la vida o la salud de la mujer se encuentra en peligro, ¿no? Como un piso. Y sobre todo cuando existe una inviabilidad del feto para sobrevivir y también en los casos de violencia sexual. Digamos, no es que abiertamente manda a los estados que adhieren a la convención a legalizar el aborto, sino que dice que tienen que eliminar el aborto inseguro, al menos en estos casos, en los cuales hay una inviabilidad del feto, como les dije, para sobrevivir, el embarazo es producto de una violación o de violencia sexual, o cuando se encuentre en riesgo la vida o la salud de la mujer. Pero a pesar de la claridad de los mandatos internacionales y de los compromisos internacionales que ha asumido el país, la situación en Argentina respecto a los derechos sexuales y reproductivos, de que se haya presentado la ley para legalizar el aborto,
todavía es una, está pendiente en la agenda, digamos, ¿no? La observancia, o sea, por lo general su observancia tiende a evitar que las mujeres decidan sobre sus propios cuerpos, a pesar de los esfuerzos de, del feminismo. Y además deberíamos articular, digamos, las demandas por parte del movimiento de mujeres con, este, con las obligaciones internacionales que asumió el Estado, sobre todo teniendo en cuenta el derecho a la libertad y a la dignidad que tiene todo ser humano, y bueno, en este caso también, obviamente, las mujeres. Y el respeto de la igualdad sustantiva que digamos, está reconocido en la Constitución Nacional y en los compromisos internacionales. Este, bueno, dicho esto, como introducción, este, el aborto se regula o se ha regulado en los distintos países de varias maneras. Hay algunos ordenamientos que son más permisivos, otros que son más restrictivos. Este, digamos que el panorama es bastante diverso. Y bueno, en ese marco el derecho penal es, aparece solo como una de las posibilidades para regularlo, digamos. No es la única forma de regulación en torno a la interrupción del embarazo. Los, digamos, los ordenamientos más permisivos reconocen la interrupción voluntaria del embarazo por la sola decisión de la mujer a su solicitud y por lo general establecen ciertos plazos dentro del embarazo para que se pueda llegar este, a cabo la interrupción del embarazo. Los más restrictivos establecen ciertas condiciones bajo las cuales sería posible llevar adelante la práctica del aborto, pero por lo general estas posibilidades se encuentran limitadas y específicamente determinadas, digamos. Son taxativas. Bueno, en términos generales, las legislaciones más liberales autorizan el aborto por razones sea socioeconómicas, frente a riesgos para la vida o para la salud físico-mental de la mujer, y las restrictivas permiten la interrupción legal, pero solo en casos de violación, incesto y, bueno, algún otro tipo de causal. Los más liberales justifican la regulación del aborto en el marco de los derechos de las mujeres y lo reglamentan a través de procedimientos administrativos, digamos, cómo podría llegar a ejercerse este derecho. Y las más restrictivas, por lo general, recurren al derecho penal para limitar la práctica, ¿no? De forma tal que el derecho penal este, actúe como este, un motivador para que las mujeres no aborten mediante la tipificación del delito. Este, y además al tipificar el delito, las causas que lo, digamos, que lo autorizan se regulan como excepciones, no como, como un derecho al aborto quizás, sino como una causal de justificación incluso. Argentina ha adherido al modelo de indicaciones o causales, ¿no? En virtud del cual, como sabemos, si no, no estaríamos con todo este debate desde, o con la campaña nacional para legalizar el aborto legal, seguro y gratuito desde el 2005. Como les decía, Argentina adhiere al modelo de indicaciones o causales y el aborto está penalizado, excepto en determinados supuestos. Si abren el Código Penal ahora en Infoleg, están los artículos 85 a 88 del Código Penal. Y en el artículo 86 están indicadas o establecidas estas excepciones a la punibilidad. Este, y son las siguientes. En caso de peligro para la vida de la mujer, en peligro para la salud de la mujer, en caso de violación y de atentado al pudor de mujer idiota o demente. Así lo regula el código.
digamos, en algún caso de mujer que padezca algún tipo de discapacidad. Sin embargo, a lo largo de los años el aborto legal fue sistemáticamente inaccesible para las mujeres, adolescentes e incluso niñas, lamentablemente. Y el acceso a los abortos se ve restringido por prácticas arbitrarias del sistema de salud y también del sistema de justicia, por lo cual nos tenemos que hacer cargo, que fueron instalando una situación bastante de incertidumbre respecto a la improcedencia de un deber de proveer los servicios del aborto legal o de la ambigüedad del texto legal. Digamos, se escudan en una supuesta ambigüedad o en los delitos tipificados, perdón, o en los tipos indicados en el Código Penal para no realizar las prácticas cuando en realidad están reconocidas, al menos las que acabamos de decir, en las excepciones del artículo 86. Entonces, en este contexto, los proveedores de la salud, como les dije, se rehúsan a practicar abortos legales y terminan solicitando una autorización judicial, o en varios casos ha ocurrido eso, que en realidad no está requerida por la ley, digamos, cuando de la lectura del artículo, si tenemos en cuenta el principio de legalidad y otros que rigen en el derecho penal, no sé si la cursaron todavía, no sería necesario este requisito o autorización judicial. A esto también se suma la heterogeneidad en las interpretaciones judiciales, porque una primera lectura pareciera que permitiría dos interpretaciones posibles, que ahora las vamos a ver cuando leamos el artículo. Y bueno, otras cuestiones como por ejemplo el desconocimiento del derecho vigente, la falta de información jurídica y también el abuso de la objeción de conciencia con tolerancia estatal, por supuesto, porque hasta ahora nadie parecía haber hecho nada, de los efectores de la salud, digamos, de aquellos encargados de realizar las prácticas de interrupción del embarazo. Todo esto, digamos, cuando vemos todas estas prácticas, no prácticas en realidad, todas estas situaciones que se dan cuando una mujer que se encuentra dentro de las causales, o digamos de las excepciones en realidad, previstas en el artículo 86, la mujer llega, sea a una clínica o bueno, a un hospital, y se encuentra con que le niegan el acceso al aborto, o cuando solicita una autorización judicial que le es negada, aun cuando ni siquiera debería estar solicitándola, dan cuenta de una violencia institucional que es ejercida tanto desde el Poder Judicial como de los profesionales de la salud, enfermeras, médicos, etc. Bueno, como les decía, las excepciones están en el artículo 86 del Código Penal, que dice lo siguiente: el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Y el segundo inciso establece que no es punible si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto. A partir de este artículo, como les decía, se han generado varias discusiones respecto a la interpretación apropiada de las causales de no punibilidad, que en gran medida fueron resueltas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso FAL sobre medida autosatisfactiva. En particular, zanjó la cuestión respecto al permiso respecto de la interrupción del embarazo en caso de violación, pero además la Corte va más allá del caso particular en sí,
y establece una serie de reglas básicas que tienden a garantizar la disponibilidad, la accesibilidad y la calidad del aborto no punible. Sobre todo si tenemos en cuenta que cuando el caso llega a estudio de la Corte, el aborto ya se había producido. Ahora les voy a contar el caso. Entonces, bueno, el objetivo de la sentencia fue más que nada establecer un marco de reglas que fueran aplicables en futuros casos, más que en el caso en sí, y que, bueno, permitiera que todas las mujeres sin discriminación vean garantizado el derecho al aborto en los casos contemplados por el artículo 86. Les hago un resumen del caso Fall. Se trataba de una chica menor de edad, creo que tenía 15 años, sí, 15 años, y su madre había solicitado a la justicia penal de la provincia de Chubut en el marco de una causa de violación que se instruía en contra de su esposo, que había dejado embarazada a su hija, digamos que la había violado, que se dispusiera a la interrupción del embarazo en virtud de las causales del artículo 86, tanto la 1 como la 2. El juez que conocía en la causa sostuvo que carecía de facultades para adoptar medidas como la solicitada, digamos, para expedir una autorización para la interrupción del embarazo y ordenó el pase de las actuaciones a la fiscalía. La fiscalía declara que el fuero no es competente para resolver el pedido. Entonces, frente a esto, la madre de AG, son las iniciales que aparecen en el fallo, de la menor de edad, va por una medida autosatisfactiva. En primera instancia es rechazada, la Cámara confirma el fallo de primera instancia, o sea que rechaza la medida autosatisfactiva, y entonces la demandante interpone un recurso y llega al Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut, que recién en marzo de 2010 revoca la decisión de la instancia anterior y admite la solicitud de la madre de la menor que estaba embarazada. La primera vez que la madre de la chica pidió a la justicia penal, digamos, la interrupción del embarazo por encontrarse contemplada en las causales del artículo 86, fue el 14 de enero del 2010. Recién el caso llega al Tribunal Superior de la provincia de Chubut en marzo de 2010, o sea, 2 meses después pasaron hasta que revoca la decisión. El tribunal termina sosteniendo o abordando que el caso encuadraba en el supuesto de aborto no punible del inciso 2 y que la hipótesis de interrupción del embarazo era compatible con el plexo constitucional y convencional y que pese a la innecesariedad de la autorización judicial se la iba a otorgar para que termine la controversia y la chica pudiera acceder al aborto. Bueno, finalmente la práctica la llevan a cabo en el Centro Materno Infantil de Trelew el 11 de marzo del 2010, es decir, 3 días después del fallo. Pero sin perjuicio de que el tribunal resolvió así, el caso termina llegando a la Corte de la Nación. Perdón, igual antes de pasar a la Corte de la Nación, vale aclarar que llega a la Corte porque fue recurrida por medio de un recurso extraordinario interpuesto en representación del niño por nacer, digamos. Aun cuando la práctica ya se había realizado, digamos. En este momento no había ningún niño por nacer, pero fue concedido, no obstante que ya se había realizado el aborto, con fundamento en que el hecho revestía de una gran gravedad institucional. Entonces el recurrente entendió que debía haberse negado la autorización
porque la legislación solo alcanza en forma restringida a la mujer violada, idiota y demente. Y adujo que el Estado argentino protege la vida a partir de la concepción, que ustedes saben que es uno de los argumentos de unos del sector que aboga por la penalización del aborto, o por su no legalización en realidad. Una vez que queda radicado el recurso ante la Corte, esta entiende que sin perjuicio de que el aborto ya se había realizado, se estaba frente a un supuesto de excepción que la autorizaba a pronunciarse porque, por distintas cuestiones en realidad, porque estaba comprometida la responsabilidad internacional del Estado argentino, porque era necesario un pronunciamiento que sirviera de guía para la solución de casos futuros, entre otras cuestiones. El fallo finalmente zanja la cuestión y los argumentos más relevantes que da son los siguientes. En primer lugar, dice que la Constitución y los tratados de derechos humanos no prohíben la realización de esta clase de abortos, y refuerzan el argumento considerando que prohíben castigarlo en función de los principios de igualdad, de la dignidad de las personas y de legalidad. Entonces termina fijando el alcance del inciso 2 del artículo 86. Destaca ciertas reglas básicas de la hermenéutica constitucional y obligan a optar por la interpretación legal que mayor amplitud de derechos otorga, ¿no? ¿Qué sería la permisión de abortar en este supuesto? Entonces, dice que en definitiva los principios de igualdad y no discriminación exigen escoger entre las interpretaciones aquella que no establezca distinciones entre las víctimas de violencia sexual. Pues si ustedes hacen una lectura rápida del inciso número 2, a ver si lo tengo acá. Bueno, lo perdí. Pero dice, en los casos de violación, a ver si lo tengo acá. Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Hay quienes sostienen que el aborto estaría permitido en cualquier caso de violación contra cualquier mujer, digamos. Y hay otros que dicen que la violación debería, que en realidad el artículo lo que establece es que la violación sea sobre una mujer discapacitada directamente. Entonces, finalmente, la Corte se decanta por la interpretación que dice que, la violación es contra cualquiera en realidad, y además que una interpretación que contemple la autorización de abortar solo a una mujer discapacitada o con una discapacidad mental es arbitraria, ¿no? Porque tendría un tinte o, un objetivo, un fin medio eugenésico basado en un prejuicio discriminatorio para las mujeres con discapacidades, y que además esta finalidad nunca sería legítima. Además termina estableciendo que es la más adecuada esta interpretación a la luz del principio de inviolabilidad de las personas, y para la Corte exigir una víctima de un delito sexual llevar a término un embarazo, en los casos en el que esté contemplado el derecho al aborto, es una medida bastante desproporcionada y contraria, al postulado que impide exigir a las personas que adopten actos heroicos. Por otro lado, otro de los argumentos que da es que termina zanjando la cuestión en cuanto a la autorización judicial. Dice que no es un requisito, que no es necesario, que solo resultaría necesaria una declaración jurada de la víctima o de su representante legal en la que manifieste que el embarazo es la consecuencia de una violación, pero que de ninguna manera el caso tiene que judicializarse. Esto, todos sabemos los tiempos que tiene la justicia, y teniendo en cuenta que la interrupción cuanto más temprana es más segura, no termina estableciendo que no es necesario
la autorización judicial o un trámite judicial, sino una mera declaración jurada de la víctima. Por otro lado, también, para complementar lo anterior, la Corte dice que los jueces deben abstenerse de judicializar el acceso a estas intervenciones y que estas quedan exclusivamente reservadas a la relación médico-paciente, digamos. Por último, digamos, bueno, de las últimas cuestiones que caben resaltar, es que si bien advierte la posibilidad de configuración de supuestos casos fabricados, digamos, de mujeres que digan básicamente que fueron violadas y no lo fueron, y vayan y firmen una declaración jurada, la Corte termina diciendo que considera que este riesgo, digamos, derivado de un supuesto irregular actuar de determinados individuos o individuas, no puede ser nunca una razón suficiente para imponer a las víctimas reales de un delito sexual un obstáculo que vulnere un derecho o el goce efectivo de sus legítimos derechos, sobre todo cuando se constituyen riesgos sobre su salud. Bueno, entonces el fallo, para resumir un poco, no solo confirma que el artículo 86 incluye la despenalización del aborto cuando haya ocurrido una violación de una mujer, sino que además dictamina que las mujeres tienen un derecho al aborto en los casos previstos en el artículo 86, bajo la forma de excepciones a la no punibilidad del aborto. Y además interpreta que no hay obstáculos constitucionales ni convencionales para la despenalización, sea total o parcial, e indicó que la realización de la práctica no requiere autorización judicial ni denuncia policial en los casos de violación, bastando con la declaración de la mujer frente al médico, básicamente, o esta declaración jurada. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿No? Ah, vi que pasaron el fallo ahí. Genial. Si quieren, ahí les paso el link. Ay, perdón, hoy estoy. Bueno, entonces, si no tienen dudas, seguimos. ¿Nadie? Bueno. Después, saliendo un poco del campo del derecho y para ver un poco los argumentos desde una propuesta más filosófica, tenemos a Ronald Dworkin, no sé si se acuerdan de él, de Teoría General del Derecho, ¿sí? Que Dworkin básicamente lo que intenta es salir un poco del debate tradicional que se da en torno a estas cuestiones, y se preocupa por cuestiones inherentes tanto al inicio como al fin de la vida, pero planteando un tratamiento diferente del problema, ¿no? Porque usualmente lo que solemos escuchar en el debate es una contraposición entre, digamos, un enfrentamiento directo por parte de ambas posturas del derecho del niño por nacer versus el derecho de la madre a llevar a cabo su propio plan de vida, básicamente, con todos los derechos que eso conlleva, ¿no? Autonomía, dignidad, derechos reproductivos, sexuales, etc. Pero bueno, Dworkin lo que sostiene es que la controversia del aborto se podría ver en términos de razones derivadas o autónomas. Derivada llama a las razones que refieren a los derechos e intereses involucrados y que reclaman, por tanto, la solución del derecho penal, ya sea a través de la punición, digamos, pro vida, o de la despenalización, los abortistas. Y por el otro lado, dice que hay razones autónomas, que serían los fundamentos que subyacen en
en la retórica que se enuncia en esos términos, digamos, de las derivadas. Y las autónomas serían las que afirman que la verdadera disputa no está expresada en realidad, nosotros no la vemos, no está dicha y está implícita, y gira en torno a cómo una parte y la otra terminan entendiendo la inviolabilidad de la vida, ¿no? Del derecho a la vida. Entonces, en el fundamento de ambas posturas encontramos el principio de inviolabilidad de la vida y la proyección normativa en el deber de protegerla, ¿no? Hasta dónde vamos a sostener que hay un derecho a la vida por parte de una y otra postura. ¿Dónde está el límite, básicamente? Entonces, Dworkin termina preguntándose que por qué, si ambas partes parecen coincidir en el principio de inviolabilidad de la vida, las posiciones parecen como irreconciliables, ¿no? Entonces termina recurriendo a la idea de la sacralidad de la vida como razón de esta inviolabilidad y como justificación de la exigencia de esta protección. Esta sacralidad supondría atribuir a toda vida un valor intrínseco o esencial, y afirma que la vida humana puede entenderse como el resultado de dos procesos creativos, el natural y el humano. Entonces, el ser humano es producto de una evolución biológica, pero también es producto de una evolución cultural en el cual se forma y en el cual adquiere sus propias decisiones, digamos. Y en ese marco los juicios que afirman que destruir una vida humana es algo horrible, terrible y que va en contra de cualquier derecho, lo que hacen es afirmar de manera indirecta la importancia que cada una de estas dimensiones da a ello. Entonces lo que sostiene es que el debate acerca del aborto debe interpretarse como si se tratara de determinar si la frustración de la vida biológica se encuentra justificada en algún caso, en definitiva, ¿no? ¿Cuándo estaría justificada el no respeto al derecho a la vida, básicamente? Y esto con el objetivo de evitar la frustración de las contribuciones humanas realizadas en la vida de la gestante o en otras relacionadas con ella, ¿no? En su caso, ¿cuándo y por qué estaría justificado interrumpirla? En este razonamiento, entonces, las disputas en torno al aborto se originan no en la cuestión acerca de si el feto tiene o no derechos e intereses, o cuándo hay vida, sino en desacuerdos más profundos, ¿no? En torno a convicciones espirituales y a las distintas concepciones que la gente posee en definitiva, consciente o inconscientemente, respecto del sentido y del valor de la vida humana. Esta propuesta es una propuesta de análisis metaético, pero resulta un marco teórico bastante interesante porque nos permite analizar los tópicos vinculados a esta problemática, digamos la del aborto, y en última instancia de la libertad reproductiva. Pasando un poco ahora de nuevo a Argentina, tenemos algunas estadísticas oficiales o datos más actuales que provienen del organismo oficial y datan de hace mucho tiempo igual. De hecho, en 2007 se conocieron las conclusiones de una investigación llevada a cabo por el Ministerio de Salud de la Nación, que se propuso como objetivo la investigación, digamos, en torno al aborto y para ver la magnitud y las características del fenómeno del aborto inducido en la Argentina. Para ver sobre todo en realidad cómo tratar el problema. El número que resulta de la estimación arroja entre 314.000 y 595.000 abortos anuales. La cifra, digamos, es bastante amplia, se darán cuenta. Es casi, digamos, del mínimo al máximo está casi el doble. Pero bueno, estas, como ustedes saben, son cifras negras. Y el cálculo por el método basado en las estadísticas de egresos hospitalarios por complicaciones de aborto arroja un valor intermedio de 460.000 abortos anuales. O sea, esto contando las mujeres que van al hospital.
Entonces, conforme esta medición, digamos, esta de los egresos hospitalarios, habría en razón de abortos nacimientos, digamos, esta comparación de cuántos abortos hay por cada nacimiento, serían 0,66. Mientras que la tasa de aborto inducido es de 50,4 abortos por cada 1000 mujeres, de entre 15 a 49 años. Como les dije, digamos, no existe información fehaciente, por supuesto, sobre todo teniendo en cuenta de que la práctica está penalizada, o sea, es un delito. Entonces las cifras, digamos, se manejan en torno a la clandestinidad. Pero aún así, estas investigadoras que formaron parte del proyecto sostienen que observaron estimaciones hechas por métodos diferentes, por lo cual las cifras serían bastante concluyentes, ¿no? ¿Hasta acá quieren discutir algo? La idea de hoy en realidad era generar un poco de debate, pero bueno, sino al final de la clase. ¿Alguien leyó algo al respecto? Por más de que no sea el proyecto. No, por discutir hay miles de cosas, obviamente. Es uno de los temas que más chispa genera en todos los ambientes, en el universitario también. Si bien no se da en muchos casos que se pueda abrir un debate en el que realmente podamos dar toda nuestra opinión, los pocos veces que se habla en la facultad siempre termina en algún tipo de debate que muchas veces no es justo porque nada, o sea, obviamente uno le pone su impronta a todo lo que dice, ¿no? Uno tiene una opinión formada de cada cosa. Particularmente de lo último que estabas hablando también, o lo que yo considero, es que todas las estadísticas están dadas fundamentalmente por mujeres que van a los hospitales públicos a tratarse luego de un aborto, porque justamente son los funcionarios públicos los que tienen el deber de hacer la denuncia. Entonces también es bastante injusto porque somos conscientes de que hay un amplio número de mujeres que abortan y que no necesitan ir a un hospital público porque pueden ir a una clínica privada. Entonces también las estadísticas, si bien intentan ser lo más fidedignas posible, no pueden dejar de lado que, quieras o no, el aspecto económico va a marcar esas estadísticas, porque las mujeres que van a una clínica privada, al fin y al cabo, no van a llegar a estar dentro de esa estadística. Sin hablar. Ay, perdón, estoy con la garganta medio mal. Sí, obviamente, como les dije, las estadísticas, digamos, son estimativas. Luciano estaba hablando, se le escapó el micrófono. No, está. No, no, creo que es un tema que suscita mucha controversia, como dijo la compañera, y en mi opinión personal, creo que hay una puja de derechos. De varios derechos, y creo que lo que tendría que hacer el Estado es legislarlo, establecer los parámetros, teniendo en cuenta, como te digo, esa puja de derechos que hay en juego, en mi opinión. O sea, creo que no es ni creo que se asume siempre o blanco o negro, y creo que por ahí habría que encontrar un equilibrio y una regulación. Para poder legalizarlo, por así decirlo, pero bajo ciertas regulaciones. ¿Me entendés? Una regulación como cuál, por ejemplo. Primero determinar, lo que pasa es que esto es un tema, primero determinar qué se entiende por vida o cuándo hay vida y demás. Creo que, como te digo, hay una puja entre el derecho de la mujer y su autonomía y sexualidad. También podemos contemplar el derecho a la vida por nacer a nivel genérico, el derecho de los médicos quizás de respetar sus creencias o sus cuestiones religiosas y que el Estado no lo obligue a tener que hacerlo y que pueda decir que no y que lo haga otro, pero que no, que el Estado no lo obligue, el derecho del padre que quizás quiera asumir esa paternidad y que se ve privado de hacerlo siempre que sea consensuado, obviamente, ¿no? En ese aspecto, yo creo que si es un caso de abuso o lo demás, ni se discute, habría que interrumpirlo desde ya. Pero creo que por eso no es ni tan blanco ni tan negro. Es como que el Congreso tendría que es un tema de amplio debate y zanjarlo de una vez
para evitar, porque como decimos, aborto va a seguir habiendo, pero para que no sea en esa clandestinidad ni demás. O sea, creo que no es ni tan blanco ni tan negro, ¿me entendés? No, obviamente. Porque vos, es un tema súper tal cual, una única postura o una única visión, ni tampoco la otra. Creo que es eso, es sentarse, debatirlo, legislarlo y regularizar. Bueno, de hecho, ahora está legislado de esa forma, digamos. No es punto. Claro, eso iba a aclarar también que está estipulado el objetor de conciencia dentro del nuevo proyecto que se va Claro, bueno, buenísimo, a por eso. Pero que es más, ya se utiliza en abuso. Claro, pero por eso, que tenga la posibilidad de elegir, ¿me entendés? Que no le diga, no, el Estado vos tenés. Y son, por eso, digo, son un montón de cosas. No, perdón, igual puedo decir algo, porque la objeción de conciencia estuvo siempre y a lo que apunta en realidad es que en los hospitales públicos se asegure que haya una persona que esté dispuesta a realizar la práctica y no obligar a nadie que decida. Claro, pero por eso que esté legislado. Realizarla. Y que no sea que sí, bueno, y vemos, y yo, que esté legislado en una ley. Es que ya está legislado, o sea, ya está. No, hay protocolos, eso. No, las provincias, hay un protocolo, que es nacional. Las provincias son anteriores a la nación y se reservaron la salud y educación, a las cuales pueden adherir o no. Son cuestiones no delegadas por las provincias a la nación. Tiene que haber una ley nacional que regule definitivamente esta cuestión, no protocolos a los cuales las provincias si quieren adhieren o no. Bueno, como decían, igual ahora en el proyecto que estamos por ver está previsto el caso. Como decía, ¿dónde estás? Te fuiste, Julieta. Si levantan la mano, pero tengo todos los cuadritos chiquitos y no los encuentro. Pero bueno, sí, como decías, Luciano, el caso, digamos, la cuestión del aborto es súper polémica y se puede ver desde distintas aristas, ¿no? O sea, tenemos por un lado un enfoque o una tensión que parece que gira en torno a ciencia versus creencias personales, religiosas, etcétera. Después tenemos, por otro lado, que podemos verlo como el respeto al derecho al aborto o algunos que ven como una imposición, digamos, a la mujer de no abortar. También algunos que se centran más en lo que es la evidencia, digamos, prestemos un poco más de atención a lo que pasa en el día a día y en la realidad, que como contaba Morena recién, bueno, sí, la figura del objetor de conciencia está prevista, pero al fin y al cabo tenemos, digamos, el artículo 86 está redactado de esta forma desde 1921, digamos, no hay ninguna novedad que hay excepciones a la no punibilidad del aborto, y sin embargo cada vez que una persona, una mujer o una persona gestante, quiere ir a abortar, se encuentra con 400 millones de trabas, ¿no? Que primero, el personal de salud no quiere realizar la práctica, por más de que estemos en un hospital público, y que si está legislado que desde el fallo Farr la práctica tiene que ser realizada, el Estado, a través de este deber de debida diligencia, debería garantizar desde el vamos el ejercicio efectivo del derecho por parte de las mujeres cuando se encuentran en esta excepción. Pero bueno, después seguimos sumando, ¿no? No te lo quieren hacer en el hospital, entonces vamos a pedir autorización judicial, nos encontramos con una jueza que nos dice no te autorizo porque no estás... O una nena, o tenés una nena que me pide un horror, hasta que se resuelve la justicia, ya esa chica se arruinó, ¿me entendés? Claro. Por eso te digo que una ley que zanje estas cuestiones no tendría que tener una autorización judicial y ver, porque me parece un horror en esas circunstancias. Vamos a ver el proyecto que propusieron, el último, si les parece, de el martes 17 de noviembre, lo tenemos fresquito de ayer. El primer artículo, ahí, ¿lo tienen en el link? ¿Pudieron entrar? Hacemos un repaso medio por arriba porque después lo van a tener disponible. Pero el artículo primero establece el objeto de la ley, que sería regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención posaborto. Y acá reconoce lo que les decía al principio, que es que todo esto se da en el marco de
los derechos humanos de las mujeres, ¿sí? Y sobre todo, que es una materia de salud pública, o digamos el reconocimiento del problema del aborto dentro de la salud pública. Y también incluye no solo a las mujeres, sino a las personas con identidades de género, con capacidad de gestar. Y también dice expresamente el fin, que lo pudimos ver en todos los debates de hace 2 años, ¿no? Que todos, digamos, principalmente las ponencias se dirigían a esto, a por un lado defender la vida a toda costa, digamos, teníamos las dos posiciones y las vamos, si las queremos ubicar en dos extremos muy distintos y polarizados, sería aquellos que están a favor de la vida del feto a toda costa, o aquellos que estaban, digamos, que se enfocaron o enfocaron sus ponencias en resaltar las cifras, digamos, ¿no? Lo que pasa en el día a día. Todos estos casos horribles con los cuales nos encontramos, que una persona que incluso ya de por sí debería encontrarse habilitada a acceder a la interrupción del embarazo, se encuentra con todas estas trabas de las que estábamos hablando. Entonces termina acentuando que el fin de la ley es contribuir a la reducción de la morbilidad y la mortalidad prevenible. Digamos, vamos a bajar el número de muertas por abortos clandestinos, básicamente, y de aquellas personas que, digamos, que mueren por no tener acceso a una práctica, digamos, práctica que está indisponible, es inaccesible, sea por cuestiones económicas o lo que sea, y además en condiciones que se pueda garantizar la salud y la seguridad de la mujer. El segundo habla de los derechos de las mujeres y de las personas con identidad de género con capacidad de gestar, quienes tendrían derecho a decidir la interrupción involuntaria del embarazo, a requerir acceder a la atención de la interrupción del embarazo en los servicios del sistema de salud, a requerir y recibir atención post-aborto en los servicios del sistema de salud, es decir que si una persona realiza el aborto en su casa, después puede ir tranquila al hospital, digamos, o bueno, algún otro, alguna salita o a donde pueda acceder, aún en los casos en los que el aborto fuera contrario a la ley, porque el artículo 4 después establece en qué condiciones está habilitado el aborto, no es que no estaría limitada la práctica a algunos supuestos. Y bueno, el último derecho que enuncia sería el de prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a la información, educación sexual integral y métodos anticonceptivos eficaces. Es decir, que la ley no solo apunta a la regulación del aborto, bueno, a la despenalización obviamente y a la legalización, su regulación, etcétera, sino que se interesa en, bueno, todas las cuestiones previas a que una mujer llegue a abortar, ¿no? Porque, digamos, en los debates legislativos quedó bastante expuesto que muchísimas de las personas que en definitiva terminan abortando en forma clandestina lo hacen o bien por falta de conocimiento respecto a métodos anticonceptivos, es decir, una cuestión de falta de educación, y bueno, también que la forma en la que se termina haciendo también tiene que ver con esto y con la falta de acceso a la salud en muchos casos. El artículo 3 le da el marco normativo constitucional, digamos, la ley ya se adelanta a todo lo que se pueda llegar a decir en cuanto a la inconstitucionalidad de este derecho. Y bueno, acá están enunciados todos los pactos internacionales de derechos humanos a los cuales ha adherido Argentina, y que en definitiva protegen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, los derechos a la dignidad, a la vida, a la autonomía, bueno, todos los que dijimos hoy, ¿no? A la salud, a la educación, a la integridad, a la diversidad corporal, identidad de género, diversidad étnico-cultural, privacidad, libertad de creencias y pensamientos, información, igualdad real de oportunidades, a la no discriminación y a la vida libre de violencias.
El 4 es el que regula definitivamente la cuestión y establece que las mujeres y otras personas con identidad de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 14 inclusive, digamos, dentro del proceso gestacional. Fuera del plazo, la persona tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción del embarazo solo en determinados casos que serían taxativos. El primer caso sería si el embarazo es resultado de la violación, para lo cual, con el mero requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona ante el personal de salud que interviene, ya sería, ya, digamos, ya tendría acceso a la intervención. Es decir, que la ley acusa recibo de la opinión de la Corte en el fallo FAL. Y bueno, establece que en el caso de, los niños, de las niñas menores de 13 años no es requerida la declaración jurada. Y como segundo inciso, estipula que si está en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante, aún luego de la semana 14, también podría acceder al aborto. Después puntualiza respecto a los derechos en la atención de la salud, ¿no? Nos habla de trato digno, de privacidad, de autonomía de la voluntad, de acceso a la información, de la calidad, digamos, de la práctica. El artículo 7, bueno, el resto ya los pueden ir viendo después, les voy resaltando los más importantes. El 7 habla del consentimiento informado. El único requisito, digamos, para acceder a la práctica es el consentimiento informado de la persona gestante, que expresado por escrito, digamos, y de conformidad con lo previsto en la ley 26.529. También estipula los casos en los que las personas que acceden a la práctica son las personas menores de edad. Y bueno, los menores de 13 años de edad tendrían, mediante el consentimiento informado, tendría que ser, digamos, con al menos uno de sus padres, o sus progenitores en realidad, o de sus representantes legales, en la ausencia de esos por los estipulados por estas leyes. Y en el caso de los adolescentes entre 13 y 16 años, se presume que cuentan con la aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y para prestar el debido consentimiento. A menos que, bueno, se utilice un procedimiento que implique un riesgo grave para su salud o su vida. En esos casos se va a requerir el consentimiento de al menos uno de sus representantes legales. Como decía Lorena, creo... la perdí de nuevo. Sí, Julieta, perdón, nada que ver. Está estipulada la objeción de conciencia en el artículo 10 y la ley establece que el profesional o la profesional de la salud que intervenga en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Pero a los fines de su ejercicio va a tener que mantener su decisión en todos los ámbitos, sea público o privado, en que ejerce su profesión. Digamos, si tenemos un profesional de la salud que se desempeña en el Hospital Fernández y que después trabaja en el Hospital Italiano, digamos, tiene que ser conteste con su ideología y sus convicciones personales, la objeción de conciencia. No podría decir que no en uno y que sí en el otro. Por otro lado, el ejercicio tiene que derivar de la buena fe a la paciente para que sea atendida por otro profesional en forma temporánea y oportuna sin dilaciones. Esto que decía, digamos, que la objeción de conciencia de ninguna manera puede ser institucional, ¿no? Sino que tiene derecho una persona por sus convicciones a hacerlo, pero tiene que haber otro profesional que vaya a realizar la práctica. Después se tienen que adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica en consonancia con lo anterior y cumplir con el resto de los deberes profesionales y obligaciones jurídicas.
dice que igualmente el personal de la salud no puede negarse la realización de la interrupción del embarazo en el caso de que la vida o la salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable. Acá no hay objeción de conciencia que valga entonces. Y tampoco se puede alegar, la objeción de conciencia cuando una persona realiza un aborto y luego concurre al hospital. En ese caso, tiene que ser atendida por quien sea. Y acá el artículo establece que el incumplimiento de estos requisitos para ejercer el derecho de objeción de conciencia da lugar a sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles. O sea, que son de inexorable cumplimiento por parte de los profesionales de la salud. Esto también un poco, digamos, se ve que la ley intenta poner, bueno, como decía Luciano, que dejen de dar vueltas y que de manera definitiva, digamos, se hagan cargo de la cuestión, ¿no? Que en qué presupuestos, que cuándo sí, que cuándo no, que sea objeción de conciencia, que, digamos, seamos respetuosos, intentemos abarcar todas las situaciones y, bueno, las convicciones e ideologías posibles, pero que la práctica esté garantizada para las mujeres. Por otro lado, bueno, en realidad propone la modificación del Código Penal, después en los artículos que siguen, en el artículo 13, que modifica el artículo 85, digamos, bueno, y demás. Además, bueno, establece la capacitación por parte del personal de salud, que tiene que estar informado de la ley. Uy. Ahí está. Y bueno, lo que dijimos al principio respecto a la educación sexual integral. ¿Qué más les iba a decir? Les había traído algo que es bastante novedoso, bueno, en realidad a partir de la lectura de la ley me surgió el disparador respecto a qué pasa cuando se incumple cuando se obstacula el derecho de la mujer a acceder al aborto, digamos. ¿Cuáles serían las consecuencias dentro del marco jurídico? Y bueno, en el derecho comparado, digamos, sobre todo en España al menos, hay algunas acciones que tienden a obtener indemnizaciones en aquellos casos en los que la mujer tenía el derecho a decidir abortar y le fue negada algún tipo de información que hubiera sido fundamento para tomar su decisión. Se llama, por sus, en inglés se llama wrongful birth, y son acciones en el marco de la responsabilidad civil que están dirigidas en contra de los profesionales de la salud o de los hospitales, clínicas, etcétera, en los cuales se llevó a cabo el control del embarazo y se negó algún tipo de información. El fundamento justamente es este, ¿no? La negación o la omisión de la información a la mujer. Y sobre todo, los casos al menos que les había traído, la acción se ejerce cuando el médico no informa a la madre ante un estudio o algo así, de alguna causa que podría llevar o fundamentar para ella llevar a cabo la práctica de la interrupción del embarazo. Por ejemplo, alguna enfermedad muy grave
o alguna malformación o algo que sea determinante para la mujer a la hora de tomar la decisión, siempre en aquellos países en los cuales el derecho al aborto estaría garantizado, ¿no? Entonces, el fundamento, como les dije, es la negativa del médico y digamos, la omisión del deber de informar, que impide a la madre decidir abortar, con lo cual hay una necesaria dependencia entre el derecho del wrongful birth, de esta acción, y el supuesto de despenalización del aborto. Pues si estuviera penalizado, obviamente nadie se iría a quejar de que no pudo tomar la decisión de abortar, ¿no? Lógicamente. Las indemnizaciones en los casos suelen ser ejercidas por los padres en virtud de esta lesión de la facultad de abortar en contra de los médicos que no detectaron cuando deberían haber detectado la malformación o algún tipo de enfermedad grave, o bien cuando no le informaron en forma deliberada por algún tipo de convicción personal, ¿no? Y estos casos darían lugar a una indemnización tanto de tipo moral como de daño patrimonial. El daño moral, porque, digamos, sería una violación en contra de la dignidad de la madre que no pudo decidir, y además el libre desarrollo de la personalidad de la madre, ¿no? Que en estos casos, como ustedes saben, digamos, en muchas legislaciones está previsto el caso del aborto en este tipo de casos, cuando haya o bien inviabilidad del feto o un niño que va a tener graves enfermedades o que su expectativa de vida es muy corta, lo cual daría lugar a una indemnización por daño moral. Y después también los progenitores han reclamado por daños patrimoniales, que serían los costes extraordinarios derivados de la anomalía del hijo que tuvieran. Por lo general, las decisiones adoptadas, al menos en España, se dan en una forma de indemnización mensual que paga bien o la bien la clínica o bien el médico o la médica que no haya informado al respecto, y que tiene en cuenta la esperanza de vida de la persona. Entonces, a partir de la legalización del aborto y, bueno, de su despenalización en realidad, nos encontramos con que estas situaciones que antes se daban de forma bastante, bueno, o al menos con la tolerancia del Estado, pasarían a estar terminantemente prohibidas, sobre todo si tenemos en cuenta lo estipulado en el artículo 10 respecto a la objeción de conciencia, que explícitamente dice que van a dar lugar a sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles. Por otro lado, cabe preguntarse qué pasa con los ordenamientos en los cuales no existe el aborto en este tipo de casos, ¿no? Como podría ser el nuestro. En este caso podría darse, no conozco algún caso en el que haya ocurrido, pero podría darse como posible fundamento, o al menos solicitarse una indemnización por daño moral, y que tenga como fundamento la falta de preparación de la madre con respecto a la situación real que estaba cursando en su embarazo, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que debe hacerse cargo de una persona discapacitada puede llevar ciertos, digamos, costos para la madre o para los progenitores, y sobre todo por el daño moral para no poder adecuarse a ese tipo de crianza, que sería distinta. Acá tenía unos casos, pero no. Después por ahí se los paso en la clase que viene, si les interesa un poco más la cuestión. Pero bueno, nada, les quería comentar que hay casos en los cuales llegan a judicializarse por los profesionales de la salud que no informan una determinada cuestión
que podría dar o obstaculizar el derecho de la madre a abortar, sobre todo si tenemos en cuenta que la mayoría de las legislaciones ponen término al derecho del aborto, ¿no? Como el nuestro, hasta la semana 14, o al menos el proyecto, no el nuestro. Bueno, yo en realidad lo que les había traído era más o menos esto. Después, si quieren mirar los debates legislativos de hace 2 años, también están muy buenos y están disponibles en YouTube. Y bueno, nada, son de libre acceso. Y sobre todo porque parece que si no sale este año, el año que viene va a volver, bueno, el año que viene el otro, se va a volver a presentar el proyecto, y porque es un, digamos, es un tema que está recontra instaurado en la agenda, y que el movimiento feminista siempre va a seguir, digamos, impulsando. Bueno, por lo general solemos hacer en el seminario, sí, en el seminario o en filosofía. Bueno, en filosofía y en el seminario también, creo. En algún momento hemos hecho debates en torno a la polémica del aborto, ¿no? Que se han centrado en la toma de posiciones respecto a los derechos, el derecho a la vida de la persona por nacer, que está reconocido internacionalmente también, esto no se puede negar, ¿no? Aparece tanto en la Convención de los Derechos del Niño, y Argentina explícitamente adhirió a esto. Incluso en la Convención Americana de Derechos Humanos, si bien no es determinante, en el artículo 4 dice que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, y este derecho estará protegido por la ley, y en general a partir del momento de la concepción, que igualmente no es determinante, ¿no? Y da, termina pateando la pelota a la legislación interna de todos los estados. Pero, digamos, las posturas pareciera que en el derecho internacional son reconocidas en torno a uno y a otro lado. Y que, bueno, la justificación puede darse tanto desde el derecho como desde la biología, como desde diversas ópticas. Y los debates por lo general están muy buenos porque hay para discutir, digamos, hay tela para cortar. Bueno, no sé, ¿quieren debatirlo ustedes? No sé qué posturas tienen por ahí. Están todos a favor, están todos en contra, entonces no se genera ningún tipo de polémica. ¿Qué les pareció la ley que vimos recién? ¿Si faltó algo, alguna crítica? A mí me parece que más allá del debate, bueno, hablar de la criminalización, que mucho no se habla, y por fuera de las muertes, no creo que hay una creencia popular de que no existe mujeres o personas gestantes presas por abortar o por eventos obstétricos en general. Y bueno, como que la campaña ahora viene trabajando más con eso, están haciendo una investigación con el CENS, así que también creo que está bueno hablarlo desde ese lugar. Que bueno, de hecho, esta es una opinión personal y también he escuchado a varios que lo han criticado. El proyecto este nuevo criminaliza después de las 14, a las personas que abortan después de las 14 semanas por fuera de las 3 excepciones. Bueno, yo por lo menos no estoy de acuerdo, pero bueno, creo que va en la escuela de cada uno eso. Pero bueno, nada, eso quería agregar. Está bien, es verdad. No hablamos en la clase respecto, bueno, no específicamente en torno a la criminalización, que si bien las, o sea, digamos, si tenemos en cuenta la cantidad de abortos que se producen en la realidad, con esta cifra, digamos, clandestina y negra en definitiva, serían pocos los casos en virtud de los cuales hay mujeres presas o, bueno, nada, condenadas por haber abortado. La realidad es que también existe. Y de hecho las mujeres, por más de que finalmente no sean condenadas, tienen que pasar un martirio, una tortura por un procedimiento judicial, incluso hay testimonios de mujeres que van a abortar y de golpe se encuentran esposadas en una cama, ¿no? Después de haber sido atendidas. Entonces estos casos también pasan, y está buena el comentario de Constanza, así que gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna crítica? Sí, yo quería agregar una cosita, que bueno, justo hoy estuve
nada, yo escuché un programa de radio y empezaron a hablar de esto, y yo creo que además, más allá de la bandera de la vida que se toma, digamos, y obvio que los derechos de la persona por nacer son reconocidos y no se niegan, me parece que también se hace como una interpretación capciosa, digamos, de los derechos de la persona por nacer, y se toma la bandera de la vida cuando en realidad, desde mi perspectiva, se está discutiendo otra cosa, porque el aborto y la restricción de derechos que tuvieron las mujeres a lo largo de la historia van más allá de los derechos de la persona por nacer, sino va por el poder que se pudo y que se sigue pudiendo ejercer sobre las mujeres en diferentes aspectos desde lo estatal. Por ejemplo, en China hay un documental, no sé si a alguien le interesa, pero se llama One Child Nation, que en China durante mucho tiempo estuvo la política del hijo único. Entonces lo que se hacía era ejercer la misma violencia que se ejerce sobre las mujeres en países como Argentina o por ahí en otros, pero al revés. Se las obligaba a abortar, se las esterilizaba obligatoriamente, se mataban criaturas, tipo, es tremendo. Entonces me parece que va también un poco por ahí la discusión de cuánto poder se puede ejercer sobre las mujeres, porque en definitiva se está discutiendo qué es lo que cada persona decide hacer con su propio cuerpo y las decisiones íntimas que cada quien puede tomar. Y me parece que por ahí se mencionó el tema del derecho de los padres, de si quieren o no quieren. Creo que hay que tener una visión más amplia de lo que significa gestar a un bebé durante 9 meses, física, emocional, a nivel salud, es como que implica un abanico de cuestiones que, bueno, yo no las sé porque no lo pasé, pero me parece que pasa un poco por ahí y pasa por el querer restringir la decisión de que cada mujer o, bueno, de cada persona gestante puede tomar sobre sí misma. Es como que me parece que va, o yo lo veo que la discusión va un poco más por ahí, más allá de la bandera de la vida que se toma, porque sí, eso se reconoce y también se respeta. Por ejemplo, en nuestro Código Penal, un homicidio agravado es a la mujer embarazada, o sea, no es que se ignora, pero creo que el aborto es una problemática que va por otro lado, desde mi punto de vista, por lo menos. Bueno, claro, lo que vos decís, Morena, estaría en consonancia con lo que planteamos de que los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres también tienen esta contracara, o al menos habría que marcarlos dentro del contexto general de violencia contra las mujeres que se da, que, y todo lo que esto implica, ¿no? Las relaciones de dominación existentes entre hombres y mujeres, por supuesto, por parte de los primeros respecto de las segundas. Y por otro lado, lo que dijiste, que todo lo que conlleva un embarazo, ¿no? Bueno, acá también entraría el panorama de los derechos humanos, ¿no? Y del reconocimiento de violencia de las mujeres como una problemática en torno a la cuestión de los derechos humanos, y sobre todo esto de que puede llegar a ser un padecimiento para una mujer llevar a cabo o a término un embarazo el cual no tiene el deseo, digamos, que se produzca, sobre todo cuando tenemos en cuenta la mención que hicimos, o bueno, los tratados internacionales suscritos respecto a la tortura y, bueno, los tratos degradantes, bueno, todas esas cuestiones en los cuales se podría entender que una mujer está sufriendo por un embarazo no deseado. O digamos, un embarazo en realidad que no quiere llevar a término. Así que bueno, gracias por tu intervención. Bueno, nada, espero que se hayan copado un poco y al menos que sea un disparador para interesarse un poco por el tema. Si tienen alguna duda, la pueden canalizar por el, ¿cómo se llama esto? Por el campus, o por mail, o por donde quieran. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Qué bueno que hubo hombres hoy, porque siempre están medio escondidos. No, yo simplemente adherir que también coincido 100% con Morena en todo lo que dijo, o sea, creo que tenemos bastante marcado
el sendero para el cual pensamos, pero que también me parece fundamental nombrar que es el primer paso para la real separación de Iglesia y Estado. Me parece que no podemos dejar de lado que la Iglesia tiene un poder sobre el Estado y sobre las mujeres en particular, porque también tenemos que tener en cuenta que en un primer momento, cuando las mujeres iban presas, las mandaban con las monjas, o sea que como que siempre las mujeres y la religión estuvieron como muy ligado, y me parece que es momento de que si realmente somos un país laico, lo demostremos, y demostremos que la opinión de la Iglesia interesa como cualquier otra institución, pero que no es preponderante y no tiene que ser decisiva. O sea, me parece que quieras o no, que se vuelva a tratar, que el tema haya quedado en la sociedad a pesar de la negativa, nos demuestra que, bueno, que es una idea que está formada, que esto ya es un germen que está instalado en la sociedad y que quieras o no, le guste a quien le guste y a quien no le guste también, respetando las decisiones de cada uno, es algo que ya está instaurado en la sociedad y que me parece que es el momento de que el Estado no solamente dé una respuesta a las mujeres, sino también demuestre que realmente somos un país laico, que no puede ser que en todos los aspectos de la vida o en todos los aspectos de la historia argentina la Iglesia tenga tanta preponderancia en las decisiones que toma el Estado. O sea, me parece que también es un disparador o un punto que va a marcar un quiebre en esta relación dependiente que debería ser totalmente independiente. Sí, totalmente. Sí, iba a mencionar ese punto y me olvidé, pero sí, es verdad, resulta un disparador para plantearnos algunas cuestiones en torno a las creencias religiosas, porque cuando vemos los debates legislativos, que hubo muchísimos, hubo intervenciones de mucha calidad desde ambos lados, pero muchos de los que estaban en contra se asentaban en creencias religiosas, pero implícitas, porque también tenemos esta cuestión de que a veces argumentamos en torno a ciertas cuestiones, pero sin dar los verdaderos fundamentos en los cuales nos estamos asentando. Esto que decía Dworkin, de que hay cuestiones que están por abajo y que son autónomas, pero que no están dichas, lo podemos relacionar también con las creencias religiosas, ¿no? ¿Por qué estamos completamente a favor o no de la vida del por nacer? Bueno, ahí atrás a veces está la cuestión de la Iglesia también, o de otras religiones, o sea, no tiene por qué sí o sí ser la Iglesia católica. Bueno, nada, gracias por las intervenciones. Hubiera estado bueno que se genere más debate, pero bueno, la forma, la verdad es que mucho no lo permite. Uno empieza a hablar y el otro se calla, así que nada, por ahí es medio un lío. Pero gracias a todos por las intervenciones y por coparse. Bueno, nos vemos la próxima clase. No me dijeron que les diga nada en torno a la evaluación final, así que seguramente la semana que viene ya les den las pautas la doctora Muniaurri, así se quedan más tranquilos, pero no se desesperen ni nada, y a los que estén rindiendo, suerte con los parciales. Un beso para todos, nos vemos. Gracias, adiós. Gracias. Chao, gracias por todo. Gracias.